Más de medio millón de jóvenes, algunos están aquí, soñadores que no... ¡Eh! Tenemos a un héroe de nuestra comunidad, a un líder, a una persona que lucha tanto en el Congreso como en la calle y en la cárcel, porque hemos estado juntos en la cárcel. Luchando permanentemente por nuestra reforma migratoria y para que se paren las deportaciones. Estamos aquí hoy con los logros porque hemos sido consistente y persistente. Consistente y persistente con todo aquel que nosotros consideramos no está haciendo todo lo que puede ser para beneficiar a nuestra comunidad. Precisamente por eso estamos aquí esta noche, para entrar en un diálogo. Yo creo que es importante que nosotros como comunidad proinmigrante no cedemos ningún espacio a aquellos que no quieren tener una reforma este año. El presidente de la Cámara dijo, esto va a ser difícil. Bienvenido a nuestro mundo. Nosotros sabemos lo difícil que es esto. Pero porque es difícil, no es imposible. Una cosa que no dijo es que no lo vamos a hacer. No dijo, no vamos a hacer la reforma. Dijo, esto es difícil. Y nosotros les queremos decir esta noche que aquí no hay receso. O sea, no hay un tiempo para ser liviano. Nosotros necesitamos tomar las acciones que hemos tomado en el pasado y aumentarlas. Y hacerle claro al Partido Republicano, estamos agradecidos con sus conceptos y por haberlos propuesto, pero necesitamos ahora entrar en el proceso legislativo. El presidente Barack Obama fue al Paso y fue a Miami y dijo, yo no sé de qué están hablando Gustavo y Jaime y esa gente, Luis Gutiérrez, yo no tengo ese poder. ¿Te recuerdas? Decía, no tengo, y ustedes los medios de comunicación lo tienen grabado. Yo no tengo el poder para hacer lo que esta gente insiste que yo tengo. Y nosotros continuamos, si tú lo tienes. Y donde quiera que iba el presidente, la gente decía, tú tienes el poder, ¿cuándo lo vas a utilizar? When are you going to use your prosecutorial discretion? Y nosotros definimos comunidades, definimos los soñadores, pero también definimos los inmigrantes, adultos quienes tenían hijos ciudadanos. Porque yo creo que la solución, hemos llegado a donde estamos hoy, porque la comunidad ha estado envuelta. Mira, los políticos en Washington D.C. no son los que han llevado la voz cantante en este issue. Quienes han logrado las victorias son las fuerzas que existen comunitarias. Y vine aquí a hablarle a ellos para ver cómo es que procedemos hacia nuestra victoria. Lo que se necesita es que el pueblo tenga confianza en uno y que uno esté en comunicación con el pueblo. Eso es lo importante y que yo lleve a cabo mis responsabilidades según están en los mejores intereses de los que están aquí en este cuarto y no de ningún partido político. Y eso es bien importante. Que la administración de Barack Obama entienda que sí, los republicanos en la Cámara de Representantes tienen que tomar acción legislativa, pero él debería también expandir, como lo hemos demandado a través de este país, y utilizar. No se están deportando los soñadores, qué bien, más de medio millón, porque nuestra comunidad así lo demandó. Pero sus padres, sus hermanos, sus familiares, su comunidad todavía continúa las deportaciones ahí. Mire, 1,100 personas van a desaparecer hoy. 1,100 desaparecieron ayer. Necesitamos acabar con esta tragedia.